dar cuentas a los tecnócratas que impusieron a mí? ¿Es lavado de los cuchillos largos en el PRI o qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber mesura? ¿Tiene que haber...? ¿Qué sucede? Ese es un tema en cosas. Dimos muestra de civilidad en el 2000 y en el 2006 otra vez y hoy otra vez. La gente se pregunta por qué no hay pleito, pues porque somos un partido que reconoce la democracia como tal. Somos un partido que creemos en las instituciones, o sea, si no nos favorece, gritamos, tomamos calles, no. Nosotros tenemos una compostura de siempre, de respeto, de reconocimiento. De hecho, la presencia de el presidente electo con el presidente de la República da prueba de ello. Nosotros tenemos claro que si votamos por las instituciones, luego no las podemos patear. Y hacia adentro del partido, pues seguramente nos vamos a arreglar nosotros, tenemos capacidad. En el 2000 nadie daba un peso por nosotros. Vaciaron las oficinas del partido y en el 2003 estábamos ya haciendo mayoría en la Cámara y luego en el 2006 otra vez en el 9 y en el 12. Somos un partido que tenemos que revisar dónde están los grandes errores y por qué la gente en masivo votó por una opción como la de López Obrador. Y a raíz de eso, de este diagnóstico, seguramente vamos a tener que hacer una serie de reacomodos. Pero más allá de repartir culpas, creo que es el acumulado de mucho tiempo en donde tenemos que tener habilidad y capacidad, siendo un partido de instituciones, porque me pareciera que mucha gente no sabe por qué tenemos lo que hay hoy. Las grandes empresas, el Seguro Social, el ISSSTE. No, somos un partido, senadora, que no vamos a destruir lo que hicimos. Senadora, ahorita son tercera fuerza, ¿van a recuperarse? ¿Cómo? Ahorita son tercera, o se van a quedar como tercera fuerza política. ¿Van a recuperarse? Ya estuvimos ahí, claro, ya. Y nos volvimos a... Por supuesto que nos vamos a recuperar y nos vamos a levantar. Y no es un tema de una resignación. Es un tema de inteligencia política que tenemos que tener y la vamos a tener porque el precedente es muy bueno el que hemos tenido y las correcciones que se tienen que hacer seguramente. O sea, no se pierde nomás porque sí. ¿Será necesaria la depuración, senadora? ¿Mande? ¿No está en extinción el PRI? No, pues eso quisieran, pero ¿qué creen? Somos una fuerza política que la requiere México. Somos una fuerza política que construye, que lo que hicimos en este periodo legislativo difícilmente alguien lo va a alcanzar. 31 reformas constitucionales, ustedes que son responsables de la fuente saben, igual que nosotros, la complicación que tiene de alcanzar estas reformas. Claro que no estamos en extinción, tenemos que recuperarnos revisando qué pide la sociedad y en esa línea irnos, no hay otra línea más que ver qué está pidiendo, qué exige la sociedad y en ese sentido actuar, no hay más. Pero, ¿será necesaria la revisión de los perfiles de los militantes y la depuración? Bueno, mira, si yo hablo de traiciones, hay traiciones en todos lados. Un análisis muy personal es que nomás se cambiaron de un bando hacia otro. Revisen, revisen, así es el poder, así es el poder. Cuando hay un remolino, lo primero que sale es la basura. Así es el poder. Entonces yo respeto la decisión que tome cada quien y más allá de revisar los perfiles, no vamos a cambiar nuestra plataforma, nuestros ideales. Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma como interactuamos con la sociedad y cómo cobra facturas la sociedad. Yo creo que eso es lo que tenemos que revisar. Y René Juárez, pues hizo una hazaña del 5 de mayo a la fecha impresionante. Vean lo que logró del 5 de mayo a la fecha, con una campaña ya casi para terminar y logró bastantes cosas. Quiere decir que el priismo está vivo, que el priismo no está en extinción y que tenemos que revisar los cambios que se tienen que hacer. ¿Qué riesgos ve de que Morena tenga mayoría en el Congreso? Pues vamos a actuar en consecuencia. Vamos a actuar en consecuencia. Ay, falta muchas, son muy poquitas horas. Tenemos que ver los perfiles de los que van a operar. Tenemos que ver también los perfiles de los que traen a las cámaras. Hay algunos perfiles muy preocupantes, pero muy preocupantes. A ustedes les cuesta los debates que hubo aquí. Sin embargo, eso es lo que tenemos. Y entonces nosotros tenemos que actuar como una oposición responsable. Más allá de que tengan una mayoría, pues, hay hoy los medios de generar en la sociedad lo que está pasando. Nosotros no tenemos miedo, tenemos ánimo de recuperación
y de que vamos a hacer un buen contrapeso de este gobierno. Senador, el riesgo de que López Obrador tenga una mayoría absoluta en el Congreso. Es lo que acabo de contestar. Nosotros estamos preparados para hacer un buen contrapeso. No es el número, es la capacidad y la calidad de los integrantes de las cámaras. ¿Que tenemos temor con algunos integrantes? Claro que sí, porque su hoja de vida es complicada, pero ya veremos con qué reglas se juega en las cámaras y con eso vamos a actuar. Nosotros no estamos denostando a nadie, ni amenazando ni nada. Somos una fuerza política respetuosa, civilizada, cívica, que no es lo mismo. Y por eso México lo necesita. Pero están en riesgo, senadora, las reformas. Hablaba usted de todo lo que se hizo aquí, reformas constitucionales, sobre todo la energética, que dice López Obrador, sí le van a meter manos. Pues hay que revisarlas si queremos que los maestros se regresen a la calle, por ejemplo, o si quiere usted que la LADA le cueste, o que ya el internet también, o sea, hay muchas cosas que no hemos querido valorar, que no se han querido valorar, pero que la reforma, si la reforma no se hubieran podido dar. Hay que revisar, vamos a esperar. ¿Están en riesgo? Yo espero que no, porque costaron mucho trabajo y no al PRI. Es un grupo, le costó a los mexicanos y a las mexicanas, no es el PRI. El PRI fue cabeza, pero en esta suma de fuerzas políticas estuvieron todas y todas. Por cierto, levantaron la mano las fuerzas diciendo sí, sí, estamos de acuerdo. Entonces, hay que revisar. Son 2 días, falta algo para la toma de protesta, y 6 años en donde habremos de estar ahí muy pendiente por el bien del país, no por el bien del partido. Por el bien del país, nosotros pensamos en México. Senadora, ¿el PRI tiene que refundarse después de esto? Pues es que los que nunca están adentro siempre dicen ese tema. El PRI es grande, oiga. El PRI ha sobrellevado muchos problemas. Somos un partido que ha creado lo que tenemos en este momento. No se puede negar eso. Allá los que piensan, yo como soy priista de corazón, hasta mi tipo de sangre es PRI positivo, yo aquí me mantengo firme, muy animada en esta recuperación que vamos a... Además, faltaba más que la secretaria de Estado en oposición pensara distinto. ¿Pero con René Juárez como cabeza? No está en mis facultades decir pero sí. Pero en su opinión como priista... René ha hecho una gran labor. 5 de mayo, 6 de mayo, todavía no tiene 2 meses, oiga. Y cheque usted, revise usted. Senadora, los temas pendientes en el legislativo ya se quedarán para la próxima integración. Pues es que ya estamos a vuelta de la esquina. No sé si va a haber un periodo extraordinario. Es que todavía estamos en el momento de la elección. Son poquitas horas pendientes que hay. El fiscal anticorrupción, el fiscal general. Tenemos muchos pendientes que se tienen que revisar. Yo no sé, los coordinadores de los grupos, el presidente de la mesa, si el tiempo nos dé para un extraordinario. Por lo pronto, hay que pensar, yo pienso como priista, que tenemos que darle el beneficio de ver cómo va a transcurrir este gobierno, y siendo el PRI una opción muy responsable. Siempre lo hemos sido, ahora no va a ser la excepción. Senadora, con tanto poder que tiene ya Morena, concentrado en la persona de Manuel. Con mayorías en las cámaras, ¿no cree usted que pudiera haber un regreso al sistema de partido hegemónico? La democracia ya no da para eso. Nosotros tenemos que pensar con esta mayoría, siendo un contrapeso responsable. No, usted hablaba de que la capacidad supera las mayorías, pero a la hora de la votación son las mayorías las que superan. Yo creo que el principio que hoy estamos viendo de este encuentro, el presidente de la República y el presidente electo, habla de revisar las cosas. No podemos adelantar juicios. Es verdad, el mayoriteo existe. Lo hemos vivido y lo hemos practicado. No puedo decir lo contrario. Sin embargo, tenemos una sociedad muy actuante el día de hoy. Yo no miraría cómo le van a hacer si la reforma energética va hacia atrás, o el proyecto del aeropuerto, por ejemplo, por decir alguno, o la reforma en telecomunicaciones, o el nuevo sistema político electoral. Es que son tantas cosas que se lograron hacer que mayoritear sería muy doloroso para el país, más que para una fuerza
el revanchismo, el decir ahora tengo todo el poder y ahora aquí vengo para que sepan lo que es la planadora. No lo veo así, soy optimista, es que soy priista. Gracias.